Sí. Señora, tu metro 60, todos juntos. Y tenemos al 41, 44, 46, 47, 4 atletas. 41, 44, 46, 47, línea central, línea de competición. Todos, por favor, de frente. Mantienen la posición frontal. 44 de frente. Cuarto de giro hacia la derecha. Cuarto de giro de espaldas. Una mano en la cintura siempre. Esa es la pose reglamentaria de una modalidad fitness. Cuarto de giro hacia la derecha. Cuarto de giro del frente. Le voy a pedir que los cambiemos. 41 y 44 van para un lado, 46 y 47 para el otro. Cuarto de giro hacia la derecha. Cuarto de giro de espaldas. Mano en la cintura, por favor, chicos. No es culturismo, es fitness. Cuarto de giro hacia la derecha nuevamente. Cuarto de giro de frente. Mantienen la posición frontal. Muy bien, los cuatro atletas, por favor, contra el telón. Los vamos a mencionar. Con el número 41 tenemos a Jonathan Raúl Antara, del Genetic de Lima. Con el número 44, Farid Nazar Balarbe, del FIT 365 de Huargo, Lima. Con el 46, Giancarlo Martín Malache, libre de Piura. Y con el 47, Miguel Ángel Matos, del Team Pastol Gym, también de Lima. Mantiene la posición frontal y vamos con los resultados. Cuarto lugar. El cuarto corresponde al atleta número 46, Giancarlo Martín Marache. Tercer lugar es para el atleta número 44, Farid Nazar Balarbe, también del FIT 365 de Huargo, Lima. Segundo lugar, Jonathan Raúl Antara, del Genetic de Lima. Y tenemos campeón. El campeón es el número 47, pasa al absoluto. Miguel Ángel Matos, del Team Pastol, Team Lima. Ahí recibe su medalla y también su diploma de honor. Vamos a hacer una pose. Los diplomas al piso, chicos.